Todo esto lo reforzamos con las dudas que vayan surgiendo. A ver, pues el tiempito hoy no nos dio, también empezamos un poquito más tarde, pero quiero, estamos en el quinto video. Este es un archivo de ejemplo conglomerados precios. Ese tema de conglomerados, entonces ya lo abordaremos el lunes, entre otras cosas sirve para identificar por países, por ejemplo, o cuáles países tienen características similares en cuanto a los precios, o viceversa, ¿no? O sea, es una aplicabilidad de mirar el análisis de clúster que nos agrupa por características similares. Entonces uno podría mirar por país cuáles de estos productos u otros tienen valores similares. Estos son datos precios, pero vamos a pulir más los datos. Eso lo tenemos pendiente y lo vamos a mirar en la próxima charla. Pero les voy a enviar, ya tienen el archivo de sintaxis, entonces ustedes pueden correrlo y puede que no entiendan nada todavía, pero se sabe que hay una aplicabilidad en el análisis de clúster importante. Ya hoy no nos daría el tiempo. Lo que quiero mostrar en este ratico es con el archivo de PIF de Carlos, pero quiero mostrarles algo como más para motivacional para el curso de series. O sea, es un paréntesis aquí del tema. Para el curso de series voy a mostrar un detallito que se abordará en el curso de series de tiempo, de manera más, digámoslo, consolidada o más énfasis, pero es un punto importante en el manejo de lo que hay que hacer inicialmente con estas series. Estos valores que tenemos son 60 datos. Estamos hablando del PIF. Así no lo tengan abierto. Es un comentario muy, muy rápido que voy a hacer. Y está por trimestres. Ahora, ¿qué es lo primero que hacemos en series de tiempo en general y más trabajando en el SPS, pero hablo de todo el software? Definir las variables tiempo. Eso lo tenemos que hacer siempre primero. Esto ya lo hice, entonces hay que borrarlo. Estas otras dos variables que ven ahí las construí con los análisis de clúster, que no viene al caso todavía. Conclusión, lo que quiero mostrar de momento motivacionalmente para el curso de series es cómo creamos una variable tiempo con el SPS de tal manera que sea que podamos aplicar esos otros procedimientos. Entonces observen que aquí tenemos el primer trimestre en el año 2000. Lo que hacemos en el SPS es irnos por datos y en el cuarto opción de ustedes dice definir fechas. Eso lo tenemos que hacer siempre para mirar estacionalidad y otros detalles. Datos y definir fechas. Y aquí hay diversas posibilidades: días, años y meses, meses y días, meses con días hábiles, etcétera, etcétera, por horas, en fin. Nosotros, como está esa base de datos, está por años, trimestre. Observen aquí, años, trimestres. Entonces yo lo único que hago aquí es decirle desde qué año arranco, en este caso es el 2000, y luego le digo en qué trimestre empieza. No, este caso empieza en 1, porque es el primer trimestre del 2000, pero tranquilamente puedo tener datos del tercer trimestre, entonces yo le daría aquí el 3. Para el ejemplo, pues si arranco en el 1, entonces no tengo problema. Pues en ningún caso hay problema, sino que le coloco el 1. Esto siempre hay que hacerlo y por lo tanto le voy a dar OK. Miren que este no tiene el paste, esta es una opción que no se puede grabar. Hay que hacer, no queda grabado pues en las sintaxis. Esto implica entonces que nosotros a veces no tenemos que desgastarnos mucho en tener las columnas de las fechas, etcétera, sino saber desde dónde arrancan. Y aquí al final él me colocó las variables que teníamos: año,
etcétera. Me voy a ir al final. Y el final es en el 2014, cuartil 4. O sea, él me cumple. Y aquí ya tengo los cuartiles. Esto hay que hacerlo siempre en series de tiempo. Ahora, ¿por qué hay que hacerlo siempre? Porque él nos va a pedir en algún momento que entremos las variables de fecha, pero definidas por el sistema. ¿Qué quiero avanzar este poquitico nomás, pero también en el mismo término de motivación? Voy a mirar si esta serie es estacional. Estacional. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es estacional o no el Producto Interno Bruto real? Así empíricamente, ¿no? Empíricamente. Pero estacionalidad por trimestre, porque esos los datos los tengo es por trimestre. Mientras van mirando qué colocan, bueno, uno, estacionalidad por trimestre, ¿no? Ahora, dependiendo de si mi serie es estacional, ojo la importancia de todo esto, dependiendo de si mi serie es estacional, si es con los métodos clásicos, yo ya sé que puedo escoger un método, por ejemplo, de Winter, para no alargar mucho. Si no es estacional, pues tengo que buscar otras opciones, de Hall o cualquier otro. Y si estoy con los métodos Arima, pues también influye en si voy a definir la componente MA. Los AR tienen mucho que ver con la tendencia, la parte AR de un modelo, AR. Pero la parte MA tiene que ver más con si es repetido en varios espacios en el tiempo, en los mismos periodos, entonces tiene que ver más con estacionalidad. Esas son aplicaciones importantes de este concepto. Voy a ejecutarla así de momentico. Analizar. En la versión española dice predicción y aquí dice forecasting. Aquí está. Y dice descomposición estacional. Bueno, lo hubiera podido mirar, primero se mira la gráfica, etcétera, pero es que quiero dar esa inducción rápida. Y aquí, en descomposición estacional, estamos observando que ya puse la variable PIF. Pues otro compañero tendrá otra variable y otra variable, y otra variable, etcétera. Ahora, viendo también en el boletín del ministerio, veo todos los precios y las tendencias. Una ventaja del SPS, bueno, creo que todos lo manejan, es sacar un modelo incluso por cada sector o cada producto en este caso. Aquí tengo este producto interno y dije que me viniera por descomposición estacional. Démosle OK. Él me dice que me va a crear cuatro variables. De momento es una inducción, solamente voy a, bueno, digo que sí, pero el resultado es lo que quiero reflexionar. Mire lo que obtuvo. Estos son los factores estacionales. Con esos resultados estoy concluyendo que no hay estacionalidad en la serie. Y no hay estacionalidad porque casi todos los valores están muy próximos al 100%. Porque así funciona el tema de la estacionalidad. Él lo que hace es coger el primer trimestre de cada año. En este caso tengo cinco, varios años y 13. Coge los datos de cada primer trimestre, los de los segundos, los de los terceros, y se busca una especie de promedio a ver que si hay muchas distancias entre los primeros trimestres con respecto a los segundos, etcétera. Pero en unas con otras el 100% es como si todo fuera igual. Aquí me está dando muy parecido todo. Si aquí me hubieran dado un valor, un índice de 0.78, es obvio que entonces en otra parte tiene que haber un índice mucho más del 100. En esos casos eso es donde hay estacionalidad. Pero eso se lo profundizaré pues luego. Lo que quería mostrar hoy de momento es la posibilidad, o al menos dos o tres elementos, de que es importantísimo determinar cómo se comportan nuestros datos para poder ir definiendo un modelo. Porque entonces si yo ya sé que no es estacional,
aquí en suavizado exponencial, yo ya sé que no voy a usar ninguno de estos procedimientos, ni el simple estacional, ni el de Winter aditivo, ni el de Winter motor, porque es no estacional. Entonces me tendría que venir por acá. De entrada creo que es un Brown de tendencia lineal, pero bueno, esto es lo que tendríamos que profundizar en su momento y quería darles una pequeña inducción. En la próxima charla entonces estaríamos hablando ya de clúster, reforzando lo que tenemos del mismo regresión logística todavía, si es del caso, factor, tienen esta oportunidad para leer este fin de semana y no nos tensionemos de todas maneras en tiempo. Si considero que se deja para una sesión adicional, que puede ser el miércoles, de refrescamiento de dudas, de fortalecimiento de otros temas, de otro que nos va a ir faltando, lo hacemos. O sea que el lunes tenemos charla, miramos en el análisis de clúster, donde tiene una aplicabilidad importante de agrupar por sectores, agrupar por países, etc. Consolidamos los temas de las regresiones con la DUMI, con lo que ya me hagan llegar el fin de semana, y si es del caso y lo consideramos, y yo lo veo prudente también en términos de que nos haga falta fortalecer cosas y o algún tema, lo trabajamos también en otra charla más, no hay problema. Bueno, Jaime, voy a reenviarlos porque tal vez se me ha pasado tu correo, porque yo ya los envié y los envié pues a todos, pero muy bien, voy a revisarla, a buscar el correo y te lo reenvío. Bien, voy a paro aquí, comentarios...